Buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar con español. Nos habíamos quedado en la Y semana pasada. Ahora vamos a ver la Ñ. La Ñ suena como NH del portugués. En español, así por ejemplo decimos año, niña, español. En cambio, en portugués, año, este es el sonido de año. Niña, español. Se escribe entonces con NH. Pero el sonido es, viene a ser esto. La escritura en español es así. Año, niña, español. Ustedes tienen en su apostila. La S. La S suena como la S, como doble S del portugués. Español decimos blusa, casa, vaso. En portugués es, suena igual, pero como si fuera con dos S. Blusa, casa, vaso. ¿Ven? Entonces, ¿se acuerdan que les dije que la doble R tiene otro sonido? Tiene, la R tiene un sonido R y doble R que viene a ser R. Eso vamos a dar en la próxima clase, pero me gustaría que ustedes completaran la página. Nos habíamos quedado en la página 9 y 10, donde están ya los números cardinales, y también está el recibo. ¿Se acuerdan? El recibo. Ahora quería que ustedes completen donde dice escribe los valores correspondientes. Aquí. Eso está en la página 12. Van a escribir, por ejemplo, 1754 en español. 10.027, todo en español. Porque ustedes, me imagino que ya escribieron la parte de los números cardinales que les dije los otros días. Y ahora vamos a continuar entonces en la página 12, escribiendo, completando de la página 12 que ustedes tienen ahí. Aquí, ¿qué hora es? Esto es otro. 12 horas 10 minutos. Entonces vamos a escribir 12 horas 10 minutos. Y así sucesivamente. 13 horas 30 minutos. Así quiero. Tenemos los signos ortográficos. La coma, que es la vírgula, dicen ustedes. Los puntos suspensivos. El punto y coma. Los dos, cuando hay dos puntos. Y la... los signos de interrogación. Todo eso vamos a ver la próxima clase, pero ustedes van a completar hasta el capítulo 13, por favor. Así que cuando nos veamos aquí, ya vamos a estar completando casi toda nuestra apostila. Por favor, si me traen eso a la vuelta. Por hoy, gracias.